Bienvenidos a este segmento de Vagando con PH. Estamos en el área natural protegida, el Playón. Muchos lo conocen como pues la zona de área volcánica de Quetzaltepeque. Les voy a comentar que esta zona está protegida porque esto que ven al fondo es roca, pero en realidad es lava petrificada, ¿verdad, Santiago? Sí. Eso, es lava petrificada. Pero también se puede petrificar ¿sí? con el agua, así. Si le ¿sí? echamos el agua... Ajá. Él está dando su explicación. Si le echamos el agua al... al fuego... ¿Sí? Eso se convierte en piedra. Él da su explicación. De hecho, es parte de los recursos naturales que tiene nuestro bello país El Salvador. Está sobre la carretera pues que conduce a Quetzaltepeque, tenemos a Opico, por acá San Juan Opico, no esta joya de Serén. Basura. Hay algo muy importante pues antes de continuar, que el niño está dando el detalle que siempre lo menciona, que es, por favor, no tiren. No tiren basura. Uh-huh. No tiren basura, porque vemos que hay diferentes puntos en donde hay basura. Miren, por favor, lo hemos dicho incansablemente de veces, a veces tiran la basura por el autobús, por el vehículo. Lleven, por favor, un depósito, cuidemos de nuestros recursos aquí. Naturales, hagamos siempre miren turismo aquí, interno. Chicos, y, ajá, y ¿qué hijo? Toda la basura que tiramos. Ay, miren, pues toda la basura que hay alrededor. Se ve muy lindo el paisaje, pero también hay basura que pues hay que reducir, minimizar o eliminar en todo caso. Les voy a comentar entonces de la historia. La historia está justamente a mi espalda, bueno, allá está el volcán de San Salvador. De hecho, cuando hizo la erupción volcánica en 1917, específicamente un 7 de junio, ya hace más de 100 años, el volcán de San Salvador, que se conoce como el volcán Quetzaltepec por su lengua náhuatl, pero algunos lo conocen como volcán de San Salvador, estaba en su forma cónica exactamente así. Debido a la erupción volcánica, se quedó como particionado y algunos le conocen como el Picacho y el lado del volcán. Y pues mencionar que es por sobre la carretera está este mirador donde ustedes pueden pasar, pueden disfrutar, pueden venir a tomarse pues fotografías. Cuidemos de ese recurso natural, el Playón. Y bueno, por allá tenemos al costado, les mencionaba, la carretera pues que conduce. Están construyendo también una gran obra que es el redondel pues de Claudia Lars, que va a conectar pues también con toda esta zona. Por allá al fondo se escuchan unos vehículos que van a toda velocidad y tenemos pues la zona donde se hacen muchas competencias, el jabalí. Está el autódromo del jabalí, que está justamente enfrente. Así es que me despido en ese mirador turístico y ahí están todas las piedras de lava. Toda la piedra volcánica de lava. Bueno, según contabilizan, aparentemente pues en esas fechas hubieron aproximadamente 1,000 personas fallecidas de esa erupción volcánica que el volcán decidió tirar a este extremo de Quetzaltepeque. Así es que amigos, me despido con Santiaguito. ¡Salud, amigos! Nos vemos, nos vemos mucho. En un próximo segmento. Se cuidan próximo mucho. Segmento, ¡salud! ¡Se suscriben! ¡Sí!